How's everybody doing? Thank you guys for tuning in. For this week's video, I'm gonna be explaining everything in Spanish. Why are you mad? So make sure to check out my latest, check out my last video. You guys, just go check out my channel. I have a lot of videos in English. Peace. Hi. Hello. El proyecto de mañana. Un gato y un pichón. Ok, señora, ¿y qué vas a hacer para el día de mañana? Mañana tengo planeado hacer un proyecto grande, desde el hombro hasta la muñeca. El concepto es un león y un búho. ¿Y un qué? Un búho. ¿Un qué? Búho. Búho. ¿Y por qué se te cambia la voz cuando hablas en español? Es que me quiero escuchar como locutor. Como reportero de Univisión Primer Impacto. Ah. Pero si quieres te doy mi voz natural. Hasta se me olvidó cómo hablo. Oh, así. ¿Y cómo agarraste esta idea de un gatito y un pichón? Ah, la idea vino de mi cliente, le gustan los gatos y los pichones. Y dije yo, se miraría bien como manga. ¿Y a qué horas vas a empezar mañana? Mañana voy a empezar a las 8 de la mañana. Porque el que madruga, Dios lo ayuda. Ok. ¿Algo más que quieres decir? Por favor, miren todo el video. Van a aprender muchas cosas en este video. La lección de mañana va a ser cómo tatuar para que tu cliente no se desmaye. Digo, ¿cómo hacer una manga en un día? Ah, ok. ¡Corte! Ahora sí, a gusto, a empezar el stencil. Okay, listo, aquí les tengo los dos extensos que voy a estar usando mañana. A mí no me gusta agregarle tanto detalle que digamos a mis extensos, me confundo a veces. Entonces esto es simplemente a lo que a mí me funciona, me siento más a gusto. Y si les gustaría tratarlo, trátenlo y déjenme saber si les funcionó. Si no, pues ojalá no les haya salido mal el tatuaje. Hay tráfico. Me desperté tardecito. Tenía que irme a las 6:30 y son las 7. Ve nomás. Trafical. Vamos a quemar tiempo, hey. Porque estoy en tráfico. Chico problemático. Hey, yo. Decían que mi mente está vacía, dentro de esta alcancía solo existen los recuerdos, también los desacuerdos. De acuerdo a mi memoria, siempre he sido un lobo solo, todo lo detono, lo controlo con el tono, noto todo lo que toco, lo convierto en este oro con el coro. Ya no hay tráfico. Ahora sí, señores y señoras, aquí les traigo otro video en español para lo que gusten y manden. Y como siempre, les voy a enseñar las agujas que voy a usar para el día de hoy, que va a ser la 14RS, 15 Magnum con curva y 27 Magnum con curva, que es mi aguja favorita. Y esta es la batería que uso con mi Spectra, que se llama Lightning Bolt, y es una maravilla. Solid Ink es mi tinta favorita y para el día de hoy va a ser algo muy diferente, ojo porque solamente voy a usar un tono y ese va a ser negro sólido. Oye pana, ¿estás loco? Empiezas bien güero y then it's like dark as hell. No my hands are dark. A ver, ponlo así. La marca que voy a estar usando, Stencil Stuff. Me gusta exagerar cuánto le agrego al brazo para por si las moscas. Este es mi extenso. Está grande el asunto. Le adivino. Donde miro que se va a ver bien, ¿no? Está.
Me voy a tantear. La barba termina exactamente donde va a empezar la cabeza del búho y así se va a conectar las dos cosas. Y arrancamos con la 27 Magnum con curva que se va por la manga derecha con el voltaje de 5.5. Se encuentra tranquilo, se encuentra determinado con una técnica que es bastante peculiar. Se mira un poco raro, parece que estoy picando la piel. Y ahora me acabo de cambiar a la 14RS, que yo no sé qué haría sin esta aguja. Y aquí regresando a la técnica que no se encuentra en el mercado, tú rompe las reglas, diviértete, capaz que encuentras otra técnica, otro estilo, tú dale. Empezamos a tatuar demasiado temprano y estoy a punto de terminar este búho, así es que es tiempo de desayunar. Ya ni puedo hablar. Aquí nos arrancamos con el segundo tiempo de este proyecto, ojalá no nos vayamos a tiempos extra. Vamos a seguir usando la 27 Magnum con curva con el voltaje de 5.5 y vamos a arrancar con la barba de este león y ojalá no nos muerda. Para hacer los pelitos de la barba decidí usar la 15 Magnum con curva porque me sentí más a gusto. Esta técnica que van a ver a continuación la llamo la pendejete technique. La razón que la llamo así es porque como que se mira, no sé lo que estoy haciendo, le hago círculos, líneas, para allá y para acá y rasco la piel, pero me funciona y a veces hago milagros con eso. Todo lo que estoy explicando en este video es simplemente lo que a mí me funciona, no digo que es la única forma de hacer un tatuaje o que es la forma correcta tampoco, pero sí tengo el propósito de que ojalá estas técnicas le funcionen a alguien. A continuación empecé a grabar a mi cliente porque por el dolor se empezó a cagar de risa y dije, nah, esto no es normal. Y empecé a grabar para tener evidencias que a lo mejor mi cliente es un mutante. Oh man. I think you do this on purpose. No. You enjoy this. I enjoy nothing on purpose. Y aquí estamos para finalizar este proyecto extravagante para ponerles últimos detalles con el blanco con la 14RL. El secreto para meter este blanco perfecto
es, ¿cuál es mi voltaje? 5.5. Punto 5. La aguja afuera, macizo por fuera. Y que haga el sonidito rat, 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 rat. Ese. Ese sonido, rat, 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 rat. Ahí es cuando sabes, esto está entrando a la perfección. Y así es como se ejecuta el blanco. Y así se limpia la piel. Oh. Por fin terminamos toda esta manga. Empezamos como a las 8:30, ¿verdad? Empezamos a las 8:30 a tatuar. Tomamos un break como a las 11. 11 como de 30 minutos. Y luego terminamos, ¿qué hora son ahorita? Son las 2:22, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. 6 hours. 6 hours, como 6 horas. Yo estaba bien relajado, tranquilo, navegando de todo este proyecto sin estar ahí todo apurado. Teníamos todo el día, pero terminamos muy temprano, entonces tal vez era porque me memoricé las piezas, tal vez me ayudó mucho que estaban grandes, expandidas todas las imágenes. Muchas gracias por ver este video. Los miro la próxima semana. Adiós.